Complicado está el panorama en la provincia de Palena, especialmente en la cuesta Moraga, donde la nieve se ha acumulado por más de 80 centímetros, lo que obligó a la Dirección de Vialidad de esa provincia a poner maquinaria para mantener el tránsito. Sin embargo, las nevazones no han parado y las máquinas no dan abasto para mantener la ruta. Por lo tanto, se estableció tránsito regulado. Hasta el lugar acudió la mañana de este miércoles el delegado presidencial de la provincia, Luis Montaña, quien comentó que ha habido varios inconvenientes, entre ellos cortes de energía eléctrica e interrupción de tránsito en algunos lugares. El delegado presidencial Luis Montaña reconoció la labor de los funcionarios de Vialidad, quienes han hecho un trabajo arduo para mantener el tránsito vehicular en al menos una vía. Durante toda esta semana, en algunos momentos trabajando en condiciones muy adversas, de noche, de madrugada incluso, y aprovechar también de saludar a Carabineros de Chile, que también nos está cooperando y ha hecho un trabajo muy coordinado de la mano con el personal de Vialidad, y a su vez también la importancia del trabajo de los brigadistas de la empresa de la Aysén en tratar de recuperar las líneas eléctricas en los diferentes sectores de nuestra provincia de Palena, principalmente en Futaleufú y Palena, donde se han visto afectados por varios cortes en líneas secundarias de los sectores rurales y también en el radio urbano. Por su parte, el director provincial de Vialidad, Cristian Andrade, comentó que en la última noche de martes para miércoles cayeron 80 centímetros de nieve, lo que dificulta el despeje por parte del personal de Vialidad, el que se ha quedado trabajando hasta las 4 de la madrugada. Dijo que por ahora hay una pista habilitada, por lo tanto es Carabineros quien regula el tránsito por el lugar. Claro, efectivamente estamos disponiendo de todos los medios, tanto en Futaleufú, en Palena y acá en el sector de la Cuesta Moraga. Ha sido difícil, hemos tenido anoche una gran acumulación de nieve acá en el sector de la cuesta, algo así como 80 centímetros. Afortunadamente hasta ahora ya tenemos habilitada la ruta para vehículos 4x4, se están haciendo pasadas controladas con el apoyo de Carabineros, ya que hay solamente una vía habilitada. Como se puede apreciar, a los lados hay unas paredes bastante altas de nieve que esperamos dentro del día y continuar mañana para ya habilitar las dos vías de forma normal, digamos, si es que la naturaleza así lo permite. Desde la Dirección Regional de la ONEMI, en tanto, informaron que mantienen un monitoreo constante de las condiciones meteorológicas, coordinando con los integrantes del Sistema de Protección Civil para alertar oportuna y dar adecuada respuesta ante eventuales situaciones de emergencia que pudiesen ocurrir.